Hola a todos y bienvenidos a No Loading, vuestro canal de juegos de rol. Pues hoy os traigo un tutorial un poquito. Eh, un poquito extraño. Porque me he vuelto a meter en Roll 20, si lo siento, no meteréis los tomates todavía. Pero es una herramienta que me encanta, ¿vale? Para juegos muy sencillitos, para OSR, básicamente. Y trasteando, pues se me había ocurrido Pues hacer un tutorial de cómo hacer. Eh, cómo hacer mapas, ¿vale? En Roll 20. Ya habéis visto muchos en plan de de iluminación dinámica y tal, pero lo que os voy a ens enseñar es hacer mapas configurables, ¿vale? Es decir, eh, abajo en la descripción del, del, del vídeo os voy a dejar un enlace, ¿vale? A mi, a mi Google Drive, donde podréis descargar todas las imágenes que voy a usar para poder, mmm, bueno, pues montar vuestras mazmorras y vuestros, vuestros sandbox, ¿vale? Eh, de forma, pues, de forma muy fácil, como os voy a enseñar ahora. Vamos a suponernos que vamos a empezar <coughs> con... Una nueva página, vamos a empezar con eh, un mapa hexagonal, ¿vale? Vamos a crear un mapa hexagonal. Pues aquí, en, en Create Page, ¿vale? Donde tenéis, le damos a la cruz azul azulada y nos sale una nueva, una nueva ventana, ¿vale? Ya sabéis que Roll 20 está organizado en ventanas. Pues este es nuestro nuevo, nuestro nuevo mapita, ¿vale? De nuevo, si le damos aquí a Page Toolbar, a la hojita, y nos vamos a la página que hemos creado, vamos a ponerle un nombre. Eh, mapa X2, ya tenía uno aquí yo creado porque estaba probando a ver cómo iba a quedar, ¿vale? He hecho un poquito de trampa. ¡Epa! Ver, tenéis que darle al intro, ¿eh? Cuando, cuando cambiéis el nombre. Mapa X2, intro, ¿vale? Le damos a la ruedecita de configuración. Y como os he dicho, vamos a hacer un mapa hexagonal, que es ideal para sandbox, para OSR y para, bueno, para otros tipos de juegos también. Vale, vamos a dejarlo 25 por 25, vamos a ponerle un fondo, un fondo verdecillo, ¿vale? Y aquí viene lo importante, tipo de grid, tipo de rejilla, pues vamos a poner hexagonal horizontal, ¿vale? Le damos a OK, ups, pero como veis, las líneas están muy claritas, así que aquí en grid, en color de las líneas, vamos a ponérselas un poquito más oscuras, ahí queda mejor volvemos a darle a la paginita para que se esconda, ¿vale? Y eh, como se estaba comentando hay una cosita que es que no estaréis viendo mi mi ratón. Ahora supongo que ya que ya lo estaréis eh, lo estaréis viendo. Epa, no, 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 no. Creo que creo que no. Creo que un segundín. Epa. Ahora, perdón por los problemas técnicos, pero creo que ya sí que estaréis eh, viendo mi ratón y que podréis ver a lo que le estoy presionando, ¿vale? Vale, de acuerdo. Yo lo que he hecho es eh, irme aquí, ¿vale? En Art Library, en esta pestañita de aquí, y me he creado con este botoncito de Add todas estas carpetas, ¿vale? <coughs> perdón. Y una de ellas es esta, Mazmorreo, que me gusta bastante, ¿vale? Le damos al más y como veréis me he creado unas cuantas carpetas. Aquí es donde yo he organizado, donde están los sets para crear mapas. Y uno de ellos es X. El contenido de esta carpeta os lo he pasado en el enlace debajo de Google Drive, en el primero, ¿vale? Entonces, como veis aquí hay un montón, un montonazo de, de, de iconos, ¿vale? Para crear vuestros mapas hexagonales. Pues vamos a coger, por ejemplo... Eh, los nombres están en inglés, es que creo la mayor parte de las cosas en inglés, pero bueno, yo creo que es que con ver el dibujo lo entendréis directamente. Village, vamos a poner nuestra primera aldea, pimba, aquí mismo, ¿vale? ¡Ups, me he equivocado! ¿Por qué? Porque salen estas cositas. Esto significa que he puesto la imagen en la capa de tokens, en la, ca en la capa de fichas, ¿vale? En lo que van a ser jugadores, no jugadores, eh, monstruitos, etc. Lo que hay que hacer es irse aquí, al, al cubo, y darle a map background. Y aquí ahora todo lo que saquemos es de fondo, ¿vale? De escenario. ¿Veis? Ahora viene como una imagen. Esta es nuestra primera aldea. Y si nos vamos aquí, en el pincel le damos a text. Y nos cogemos un estilo chulo que creo que era este, el contrail. Escribimos aquí aldea 1, ¿vale? Yo qué sé, podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Ya hemos hecho nuestra primera aldea. Pero como veréis, cuando movemos cualquier cosa, directamente se nos coloca en el centro de las casillas. Y eso no es lo que queremos. Yo no quiero que esté la etiqueta de este pueblo tan lejos. Pues si mantengo pulsada la tecla Alt, puedo ponerla donde quiera sin que me haga el centrado automático. ¡Epa! Ahí lo tenemos, ¿vale? Y ahora supongamos que la aldea 1 está rodeada de bosques, de un montonazo de bosques, de un bosque muy grande, ¿vale? Seguimos bajando los bosquecillos. No tenéis por qué siempre estar arrastrando de vuestra librería. Directamente podéis hacer Control-C, Control-V, y como veis, ¿vale? Si os sigue eh, pegando las, las lindes del bosque, pues serán menos frondosas, ¿vale? Epa, esta es. Este árbol es el incorrecto. Yo quería coger este que está centrado. Vale, eso es. Que hay algunos que ocupan, algunos iconos que ocupan la mitad del hexágono, ¿vale? Por si queréis que meter dos cosas a la vez. Por ejemplo, aldea y árbol al mismo tiempo. O yo qué sé, torre y, y colinas al mismo tiempo. Vale, pues ya tenemos más o menos nuestra primera aldea. ¿Qué nos queda? Pues va a pasar por allí un río. Bueno, pues sacamos... El icono azul de río, si le damos aquí abajo, lo giramos. De hecho va a pasar, <coughs> perdón, de hecho va a pasar por la aldea y todo el río. ¿eh? Lo metemos aquí, giramos y así podemos encarar todo lo que pongamos. También va a haber unas una cordillera aquí cerca, vale, una serie de montañas y algunas que están un poquito más solitarias y un camino que va a llevar a la aldea, ¿vale? Eh, así. Copia-pega. Y metemos otro por aquí. Va, perfecto. Así es como podríais crear un, un mapa hexagonal. Ah, qué mola, ¿eh? Os he puesto todos los, los iconos aquí. Y bueno, ¿qué, ¿qué más iconos hay también? Ah, sí, el de, el de colina, ¿vale? Que aquí lo tenéis, que es mmm, bastante sencillito. ¿Qué más? Eh, bueno, se podéis meter... Uno de desierto, ¿vale? Que ocupe aquí, yo que sé, que sea un poco de desierto, aunque ahí no pega, pero bueno, yo os estoy enseñando aquí ahora los, los iconos. Y una torre, la torre del brujo que va a estar aquí separada, ¿vale? Pues así es como podríais hacer un mapa hexagonal. Y luego vosotros lo único que tendríais que hacer, ¿vale? Es meter a lo mejor, eh, cuando estéis ya jugando, el token de grupo. Yo siempre tengo unos cuantos tokens o avatares de grupo, ¿vale? Eh, preparados. Pues para hacer viajes y cosas así, ¿vale? Como veis, ha salido muy grande, ¿por qué? Porque seguimos en la, eh, en la capa de, de fondo. Si yo me meto en la capa de objetos y tokens, y saco el token directamente, y ahí lo tenéis, el grupo. El grupo empieza en el camino acercándose a la aldea 1, ¿vale? Y así podéis hacer vuestras, bueno, mmm, comenzar con vuestro sandbox, etcétera. Yo creo que esta herramienta de, de, de Roll20 es súper útil, ¿vale? Podéis, de hecho, establecer aquí arriba hasta las distancias, ¿eh? Podéis decir que la escala de unidades son kilómetros y cada uno de los, de los hexágonos, le doy aquí a OK, ¿vale? Le vuelvo a dar aquí al de azul. Cada uno de los hexágonos son kilómetros, ¿vale? Pues cuando movamos a este token, si yo, si yo lo mantengo pulsado con el clic y le doy a espacio, me calcula los kilómetros que yo he avanzado. A ver, pimba. Aquí, lo hago otra vez. Vamos ahí. Y si, y si le doy al espacio mientras voy llegando a cada, a, cada, a cada hexágono, me hace el cálculo de la suma. En 35 kilómetros, que es lo que se viaja más o menos un día a pie, pues llegan hasta ahí. ¿Vale? Esas son unas, son unas cuantas ideas. Luego vosotros podéis bueno, tener polivalencia para, bueno, mmm, para usarlo como queráis. La segunda cosa que os iba a mostrar de los mapas configurables... Es un mapa de mazmorra normal y corriente, chicos. Creamos otra, otra página nueva. Este va a ser mazmorra 2, porque la primera ya lo había creado antes de prueba para ver cómo quedaba. Y nos vamos a esta página. En esta página vamos a configurar mazmorra 2, 2525, 25, vale, me vale. Eh, square, vale, todo fantástico. Todo fantástico, ¿vale? Y nos iríamos a la carpeta que tendríais que haber creado, ¿vale? Con todas las cosas que vais a descargar del segundo enlace que os he puesto, ¿vale? Que yo le he puesto medieval, creo, ¿no? Oh, creo que sí, medieval, aquí. ¿Vale? Hay un montón de sets para que vosotros os creéis vuestra propia mazmorra. Vamos a empezar. Por ejemplo, escalera. Vamos a crear una escalera. Arrastro y otra vez el mismo error. Que estoy en la capa de objetos. Tengo que ponerme en la capa de background, de fondo, para crear las cosas. Ya tengo la escalera que veis cómo se adapta perfectamente. Pero no tiene muros. Así que voy a coger un pasillo que ya tenga aquí creado. Este, el de 3x3. Epa. Se lo voy a poner de fondo. Opa, no. El de 2x2. Eso. Perdón. El de fondo, pero veis cómo se queda por delante yo quiero que se quede por detrás para que se vean los muros. Pues le doy a botón derecho y le doy a to back y va al fondo. Y mirad cómo queda, ¿eh? Queda guapo. Lo que no me gusta es el fondo que es muy blanco. Pues hacemos como habíamos hecho <coughs> Perdón, en la anterior. Le damos a background y le ponemos en gris oscuro. Ahí está. Ahora va a quedar súper guay cuando vayamos añadiendo cosas. Vamos a añadir, por ejemplo, la primera sala. La primera sala, una sala de 3x3. Que ya tenemos ahí, veis que muchas, ¿vale? Que muchas mmm, no están directamente eh, seteadas, o sea, configuradas en, la, en el tamaño que tendrían que estar, pues solo tenéis que arrastrar, ¿vale? Hasta que se pongan en el tamaño en el que deben, de, de, deben estar, en el que encajan las, las, las losetas, ¿vale? Si tenéis dudas de qué tamaño tiene que ser, el segundo número que viene en la descripción de la imagen. Es esa pista. Por ejemplo, esta te dice que la habitación es 3x3, pero eh, tiene que ocupar 5x5 casillas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Por si tenéis dudas. Otra vez, se me ha quedado el pasillo de entrada por debajo. Pues le doy botón derecho, tu back, y ahí queda brutífero. Simplemente brutífero. Vale, vamos a ponerle un pasillito, un pasillito largo, ¿vale? Siguiente, le cogemos por aquí, hacemos. Brrr, y le ponemos delante, como está en, en la pila del orden de objetos, está por delante, ¿vale? Veis que se ve eh, directamente. Y ahora que vamos a hacer una sala un poquito más compleja de lo normal. Vamos a hacer una sala un poquito más curiosa, que tenga a lo mejor una habitación escondida o algo por el estilo. ¿eh? ¿Esta qué es? 6x6. ¿Seis seis? Pues unos 3, 4, 5, 6. Ah, no, esta es la segunda que he cogido, 7x7. Ahí está. Voy a pasarla al fondo para que se me quite ese muro. Ahí está. Pero yo quiero que esta sala. Eh, bueno, yo quiero que esta sala tenga aquí como una esquina, una esquina rara, tío. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues vamos a hacerlo de la siguiente manera: Epa. Metemos a 3x3 y ahí tenemos. Ahí tenemos. Los jugadores, cuando se metan aquí, ni lo van a notar. Bueno, y si quiero, que, si quiero meter una puerta aquí, pues bueno, o una apertura, lo único que tengo que hacer es coger mis losetas que ponen Simple, ¿vale? O las que no tienen. Eh, sí, las Bueno, las Simple, que podéis cogerlas, o una misma a esta que no le he puesto Simple, que le he puesto B. Venga, tendría que haberle cambiado el nombre, pero bueno, ya tarde. La pongo por aquí encima y ahí hay un hueco, ¿vale? Ahí podéis poner vosotros un objeto de puerta o de lo que sea, ¿vale? Y nada más, tampoco quería yo eh, ocupar mucho tiempo porque es una cosa realmente. Realmente sencilla. Luego podéis. Perdón, ya sabéis que un truco es mmm, poblar vuestras, vuestras mazmorras con los bichos en la capa de. Eh, en la capa de GM. En la capa de GM, en, en, esta, en esta capa, pues lo que hago yo es cojo y meto, por ejemplo, a los tokens, ¿vale? Los meto aquí y aquí cuando entren a un bandido o lo que sea, ¿vale? Y aquí cuando entren eh, los jugadores, pues no lo verán. ¿Cuándo lo van a ver? Pues cuando ellos estén aquí, le das a botón derecho, layer, y lo mueves al layer de tokens, si veis cómo se pone en un color normal para que los jugadores lo vean y acaben emboscados así a saco. Pues nada, ese es el, es el tutorial de hoy, ¿vale? Súper rapidito, podéis encontrar los enlaces ahí abajo, si os ha gustado, comentar, eh, suscribiros y meteros con biletus como siempre. Así que nada, un saludo a todos y muchas gracias por estar ahí en el canal. Adiós. Yepa.